Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alma Lorena y le doy la bienvenida a este su espacio de aprendiz. Gracias por estar con nosotros en este, el primer programa del mes de noviembre. Y bueno, la verdad es que cada una de las temáticas, cuando vamos seleccionando las temáticas para abordar, se nos complica precisamente por la importancia que vemos en cada una. Creo que hemos dedicado su tiempo a aquellas que tienen que ver con todos estos procesos de formación que sugerimos que puedan llevar a cabo, abrir más ventanas, conocer más temáticas, además conocer más expertos de esta gente que está haciendo las cosas y nos puede llevar de la mano. Hemos visto aquí a grandes ponentes, no nada más. Afortunadamente, no nada más de corte nacional, sino internacional, que han venido a compartir justamente cada uno de los temas que manejan. Pero bueno, es complejo el poner las temáticas que cuál tiene prioridad. No hay manera, más bien nos vamos adaptando a los tiempos en los que pueden estar con nosotros la gente que comparte aquí, que lo hace con mucho gusto. Hemos tenido a Ceci Frontera desde Argentina, también a Germán Lanfranco desde Argentina, desde España, Lourdes, que nos hablaba precisamente del perfil docente. Bueno, aprendiz, queremos poner tantas temáticas a la mesa, no nada más del corte de formación profesional, sino personal. Sin embargo, sabemos, como le he compartido en otras ocasiones, que este corte de lo educativo sí es un fuerte del espacio de aprendizaje. Y hoy tenemos una invitación más justamente a ser aprendices en cada uno de los procesos y de las temáticas en las que nos estamos involucrando. Y tenemos una temática que la verdad, por demás decir interesante y además, ¿quién nos acompaña hoy para la misma? Bueno, es un honor tenerlo en este espacio. Por ello, el tema de hoy es cómo aprenden los adultos. Hablemos de andragogía y me da mucho gusto dar la bienvenida a este, el espacio de aprendiz, justamente al doctor Flavio Castro. Buenas noches. Hola, buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por estar en este espacio. Es un honor tenerlo aquí. Al contrario, muchas gracias por la invitación y aquí estamos a sus órdenes. Compártame usted un poquito. La verdad es que yo podría decir esta parte, pero a mí me encanta la pregunta que les hago a mis invitados, en donde les pregunto justamente si me pueden hablar de quiénes son ustedes. ¿Quién es en este caso el doctor Flavio Castillo? Bueno, pues soy un ser humano en evolución permanente, yo creo. Y soy guajarocho, nací en el cuatro veces heroico puerto, ciudad llave de Veracruz, pero pues toda mi vida la he vivido aquí en la ciudad de Oaxaca. Y entonces soy guaja por parte de Oaxaca, ¿verdad? Y jarocho, guajarocho soy orgullosamente. Soy ya. Espero ser reconocido como oaxaqueño, porque si no, no voy a ser ni de aquí ni de allá. Soy una persona que huyó de la educación, lo reconozco públicamente. Mi abuelo materno, que en paz descanse, fue un educador aquí en la zona del Istmo de Tehuantepec. Hay una escuela que lleva su nombre, es un orgullo para toda la familia. Todos mis tíos, mi madre, que en paz descanse también. Mis primos, todos son educadores. Y yo dije, yo no voy a ser educador, voy a ser ingeniero civil. Yo estudié en ingeniería civil de origen, pero ya estando, me dediqué a programar computadoras y no sé cómo llegó el punto de empezar a trabajar en el área de facilitando cursos. Y yo soy de las personas que dicen que si está en algo, hay que hacerlo bien. Me metí a estudiar una maestría. Y la maestría me dio muchas satisfacciones hasta que alguien me dijo en Perú, Flavio, no te vamos a volver a invitar si no vienes con el grado de doctor. Fue una decisión muy fuerte, dejé de ir muchos años a Perú y entonces pues ya soy doctor en ciencias de la educación, tengo estudios de postdoctorado, sin embargo, en esa parte, por una cuestión de un infarto en el 2016, dejé de ser, o sea, de estudiante de Entonces ya había terminado prácticamente todo, pero no hice la defensa, fue lo que me faltó. Y en mi caso, pues bueno, en el 2016, justamente en abril del 2016, recibí una invitación para ir a Panamá a recibir un premio, y el premio más un pequeño, una pequeña prueba que nos puso. Nos pusieron los anfitriones de ese lugar para decidir a quién le daban sí y a quién no
el doctor honoris causa, y a mí en este caso tuve la dicha de regresar de Panamá. Nada más fue una visita de entrada por salida, honestamente, y me dieron el título de doctor honoris causa en andragogía. Esos son, digamos, que los regalos que la vida me ha dado, ¿no? Claro, se ha encontrado la oportunidad, y yo digo que siempre la oportunidad se da cuando una persona está preparada para encontrárselas, ¿no? Sin embargo, pues soy una persona tan común y tan corriente como cualquier otro, ¿no? O sea, me gusta decirlo así, ¿no? Una persona que está en constante evolución, busco siempre algo más que hacer. Y bueno, pues creo que eso me define un poco. Soy padre de familia, obviamente. No, generalmente no toco mucho la parte de familia, pero puedo decir que orgullosamente soy un padre de familia. Tengo 4 hijos. En este momento tengo 3 nietos y 2 en camino. Entonces, creo que el próximo año, si Dios quiere, tendremos unas grandes festividades familiares con tanta familia allá alrededor de nosotros. Tengo, obviamente, mi esposa, 28 años de casado, ¿no? Entonces, siempre hago la broma de que tengo 28 años de casado y estoy como en el primer día, arrepentido. Es un viejo chiste que me enseñaron. Ya mi esposa ya se lo sabe, así que ya a ella no le causa ni risa ni nada. Pero sí, aquí estamos a sus órdenes. Soy Flavio, simplemente a sus órdenes. Claro, pues muchísimas gracias, doctor. La verdad es que vemos la evolución ahí en todo este aspecto, en todo lo que nos compone como personas, en lo profesional, en lo personal, y como bien lo dices, es las oportunidades que se tienen, ¿no? Sí. Las oportunidades que llegan y nos da un honor, es un honor decir que además es usted mexicano, que además es usted Hasta las cachas, dicen los mexicanos, ¿no? un digno representante de México en este tema y además abriendo brecha en uno de los temas que es poco manejado, a pesar de que tenemos tantos procesos educativos para adultos y creo que se está incrementando esta formación y la formación continua, pero hay poco que estemos especializados en el tema o que estén trabajando en la misma o que se toquen como referente y que se ponga a la mesa por la importancia que tiene. Entonces, además de ser mexicano, el abrir brecha en estos temas, yo creo que por eso también vale, obviamente, aún más el ser el doctor honoris causa, justamente por andragogía en Panamá, como nos comentaba. Y a Sí. partir de este tema, es lo que queremos platicar para hablar y para ponerlo a la mesa, pero para enterarnos un poquito más y ser aprendices en cada una de las temáticas. Hoy nos corresponde andragogía y por ello quiero empezar justamente con esta pregunta. Yo no me había dado cuenta de la dimensión hasta que tuve la oportunidad de escucharlo justamente en una charla de diferentes conceptos, de diferentes temas, que decía, ¿cuánto no sé? Y se supone que estoy en este campo de lo educativo y cuánto me falta por aprender y nos hace repensar muchas cosas. Pero, ¿qué es andragogía, doctor? Bueno, la andragogía es una ciencia incipiente, o sea, es una ciencia reciente, a pesar de que todo ese movimiento comenzó en los años 70 aproximadamente, con el doctor Michael Knowles, el padre de la andragogía, con el doctor Félix Ada, venezolano este último, ambos ya fallecidos, pero que dejaron un gran camino para trabajar en este tema. Entonces, la andragogía, muy sencillamente, yo la defino como la ciencia que tiene como objeto de estudio al adulto en situación de aprendizaje. Y cuando lo digo así, no me estoy refiriendo nada más a la educación formal. También hay muchos procesos de educación no formal que también participan adultos y también cabe dentro de esa definición. Eso es lo que podríamos decir sencillamente de lo que es la andragogía. El doctor Adolfo Alcalá, también de origen venezolano, la define, pero una define muy ampliamente, pero para comprender tanto su definición, tendríamos que manejar otros conceptos previos para poder llegar a comprender lo que él dice, ¿no? O sea, es una definición muy abarcativa, pero si no estamos dentro de la andragogía, nos cuesta un poco de trabajo decir, ah, ya entendí, ¿no? Entonces, mejor yo manejo una definición muy cortita, pero pues es lo más fácil de comprender en su momento. Claro.
¿Y por qué es importante la consideración de la andragogía? La verdad, de manera personal, yo no había hecho esta diferencia de lo que hacemos cuando usted hace los chicos y cómo les estamos enseñando los grandes. Y además, un concepto que hemos permeado todos, es decir, pedagogía, y que pareciera que abarca todo, ¿no? Nuestra labor es pedagógica en todos los niveles, y ahí estamos perdiendo, incluso no nada más el espacio entre andragogía y pedagogía, sino otros espacios que atienden a cada una en las etapas de formación, en las que tampoco hemos puesto mucho énfasis, quizá no tenemos como el reconocimiento de las mismas. ¿Por qué es importante la andragogía para considerarla en los procesos de enseñanza y obviamente en los de aprendizaje? Muy bien, bueno, pero quisiera yo hacer un antes, dijeran, en las reuniones sindicales. La pedagogía más o menos tiene, partiendo de la publicación de la didáctica magna de Comenio, tiene aproximadamente 400 años de existencia. Si nosotros lo referenciáramos como en términos de mercadotecnia, podríamos decir que la pedagogía en 400 años, un año más, un año menos, está altamente posicionada, a tal grado que muchos autores utilizaban la palabra pedagogía como sinónimo de educación y viceversa, o sea, era así como para no repetir educación muchas veces, ¿no? Sin embargo, algo que se ha visto desde la incursión de la andragogía es el hecho de que los niños, los adolescentes y los adultos no aprendemos igual. No tenemos diferentes circunstancias incluso que hacen que comprendamos el hecho. Por ejemplo, yo puse alguna vez en una conferencia a una niñita, a un joven y a una señora ya mayor, ¿no? Y le decía al público que si ellos, viendo la imagen, que si pensaban ellos igual, o sea, la niñita con respecto al joven y el joven con respecto a la persona mayor, ¿no? O la combinación que sería. Y obviamente la respuesta es, pues no, no piensan igual. La niñita está pensando en jugar, está pensando en dormir, en ver la tele, no sé, ¿no? Más todas las cosas que le pidan que hagan, lo va a hacer, obviamente, ¿no? Por ser una persona, una niñita, un niño, ¿eh? O sea, me estoy refiriendo al infante. Vamos a utilizar la palabra infante mejor, ¿no? Entonces, el infante, en términos generales, pues él está viviendo su momento, no tiene tantas historias atrás de él. Su idea es básicamente, pues, casi casi dirígeme y yo lo hago, ¿no? En el caso del adolescente, pues él es en otro rollo, ¿no? O sea, está en una etapa de remodelación, sobre todo en esta parte frontal. Está pidiéndole su mismo desarrollo. Algunas cosas como formar sus propios criterios, como tomar sus propias decisiones. De hecho, lo veíamos en Venezuela, es la etapa en donde se como que sale a la luz el concepto de peligro, ¿no? A un niñito, de repente, si nos descuidamos, si es una persona inquieta, lo vamos a ver caminando sobre la orilla de una barda, ¿no? Y todo el mundo, pues obviamente, se va a poner en pánico, ¿no? Pero el niñito tranquilo camina porque no tiene ese concepto de peligro. Obviamente ya le digo a un joven, a ver, oye, súbete, no, va a decir ni queriendo, pues me voy a caer, me voy a pegar, hombre, ¿cómo crees? El adulto todavía peor, ¿no? Entonces, cada quien tiene diferentes momentos, o sea, en caso de la andragogía, pues está orientado específicamente al adulto. Al adulto que tiene otras condiciones, ya tiene una historia de vida, por ejemplo. Si no tiene una formación académica, como por ejemplo una licenciatura, algo por el estilo, pero sí tiene experiencia de vida. Yo conozco adultos que son con un pensamiento tan hermoso y que no fueron a la escuela, no fueron a la universidad, ¿no? Entonces, o sea, no necesariamente ser ¿cómo se llama? Inteligente, filósofo, sabio, no está relacionado con la universidad, ¿no? Entonces, hay personas así, pero tiene una experiencia de vida tremenda, ¿no?
Y más si son gente, estamos en un ámbito ergológico, o sea, empresarial. Entonces ellos son los que se saben el teje y maneje de lo que hacen todos los días, ¿no? Son expertos en lo que hacen. Un ejemplo podríamos mencionar a los paramédicos de la Cruz Roja, ¿no? Son expertos en lo que hacen y además muchos ni siquiera son médicos, ni siquiera son enfermeros, o sea, a ese punto voy. Entonces, como los adultos aprendemos diferente de los niños, nosotros no necesitamos, en verdad, como adultos, claro, hay que tomar en cuenta, maestra Alma, que el sistema educativo nos ha impuesto un status quo desde los primeros años de que llegamos a la primaria, ¿no? Nos dicen, hey, espérate, tú vienes a que el maestro te enseñe porque eres el que sabe. Y entonces nos crean una posición de ser netamente receptivos, ¿no? Y entonces, en primaria, pues llega el maestro y les dice, abran su libro, tal página, van a hacer esto, luego hacen esto otro, luego me lo traen, luego lo recortan, luego lo pegan. O sea, él nos dice qué vamos a hacer y lo hacemos, ¿eh? Y habrá unos que sean tan buenazos que lo van a hacer perfecto, ¿no? Y habrán otros como Flavio, que a lo mejor ahí medio mal cortado, medio mal pegado, y si teníamos que pintarlo de amarillo, yo lo pinté de morado. O sea, habemos personas con diferentes situaciones, ¿no? Y el maestro seguramente me va a llamar la atención porque, oye, te dije amarillo, no morado. Es que a mí morado me gusta más, ¿no? No, pues amarillo, ¿ok? A borrarlo y a pintar otra vez. Entonces, el niño está más, y desde ahí nos enseñaron a ser dirigidos, ¿no? Yo tengo registros de cuando estaba yo haciendo mi tesis doctoral, tengo un registro en donde yo veo a un compañero de doctorado que llega, se sienta, se frota las manos en sus muslos y dice así, ¿no? A ver qué nos van a enseñar hoy. O sea, ese es un reflejo muy claro de ese status quo que yo llamo y que a lo largo de todo nuestro proceso educativo lo han reforzado de una u otra manera, de una manera muy sutil, de una manera muy coercitiva, ¿no? Entonces, pero si nos vamos realmente, el adulto ya es una persona netamente funcional, o sea, está en sobre todo los adultos jóvenes, ¿no? Porque hay diferentes tipos de adultos, ¿no? Los adultos jóvenes tienen una maquinaria aquí arriba, hermosa, tremenda, que la verdad no la explotamos como es, ¿no? Porque nos pasa como los caballos lecheros, ¿no? Nos pusieron aquí unas cositas y nos enseñaron un solo camino que es yo voy a aprender porque él me va a enseñar. Cuando no es cierto. Cuando ahora comprobamos de mil maneras, y lo dijo alguna vez un amigo, un hermano scout, Mauricio Beaira, dijo que los jóvenes aprenden con nosotros, sin nosotros y a pesar de nosotros. O sea, somos personas totalmente diferentes, ¿no? Sin embargo, vuelvo a insistir, el status quo, el introyecto, nos ha llevado a tener una posición netamente más receptiva que de empoderamiento, ¿no? Que activo. Entonces, el adulto tiene esa experiencia de vida, si tiene alguna formación, pues tiene el conocimiento y tal vez la experiencia también de esa aplicación de ese conocimiento. Entonces, un adulto que ya trae esas ideas y además, ¿cuántos años ya tendrá de ser estudiante? 6 de primaria, 6 entre bachillerato, secundaria y bachillerato, son 12, 5 de licenciatura, 17 años ya tiene de experiencia como estudiante, ya sabe cómo aprende. No es que de repente nos gusta hacernos así medios los despistados, ¿no? Pero ya saben cómo aprenden. Entonces, realmente saben que no necesitan a alguien frente. Pero ahí están, ¿no? Porque pues si pagué, pues ya tengo que estar en un lugar que alguien me enseñe ahora, ¿no? Ideas muy derivadas de todo este punto que yo menciono como status quo. Entonces, los adultos tenemos otra manera de aprender. Los millennials, por ejemplo, usted no sé si, bueno, mejor no me meto en esos rollos, pero los millennials, en general, voy a considerar la millennial, lo que te parece bien. Entonces, los millennials, yo lo veo con mis hijos, ¿no? Todos ellos ya profesionistas, adultos, todo, ¿no? Entonces, a mi hijo, por ejemplo, le regaló mi esposa una pluma media rara, porque ni yo sabía cómo cambiar el cartucho, ¿no? Me dijo, espérame,
Entró a YouTube, vi un tutorial, ya sé cómo se hace esto. O sea, necesito a alguien, este muchacho, para aprender a manejar, ¿no? O sea, ellos aprenden de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a diferentes circunstancias, y toman la iniciativa en su aprendizaje, ¿no? Entonces, el adulto es muy diferente, obviamente, al niñito que estaba en primaria, ¿no? Entonces, eso empieza a ser la diferencia, empieza a ser como la incomodidad. Ya la pedagogía, que todavía se sigue utilizando hasta en posgrados. Yo he escuchado de profesores que le dicen, a ver, por ejemplo, Alma, tú vas a trabajar con Flavio porque, oiga, pero es que yo quiero trabajar con fulana. No, 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 vas a trabajar con Flavio porque en la vida, y todavía nos siguen echando el rollo que nos echaban en la secundaria, es que todos tenemos que aprender a trabajar de todos, porque cuando trabajen no vas a escoger a tus compañeros, bla, bla, y nos echan todos el mismo sermón que escuchaba yo al menos en secundaria. Ese día lo escuché con esa maestra en ese grupo de posgrado. Y dije, Dios mío, o sea, qué barbaridad, pues, ¿no? Digo, son adultos, no son niños, ¿no? Y entonces es porque realmente no conocemos a la persona que tenemos enfrente con la que vamos a colaborar en su aprendizaje. Básicamente, no sé si contesto o si me salió un poco, una disculpa, pero realmente eso es lo que sucede y por eso la andragogía empieza como que a tomar. Ahora he tenido más oportunidad de compartir de andragogía con en muchos lugares, en muchos foros. Yo creo que pues, desde la casa pues, podemos estar en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, yo hablo de andragogía ya más ahora. Gente me pide hablar de andragogía porque yo creo que se va dando cuenta, ¿no? Hay una aberración muy grande, y lo digo con todo respeto, en los planes y programas de estudios, al menos en México, y también hay en algunos pensum de Centroamérica y de Sudamérica, donde tienen pedagogía del niño, es correcto, pedagogía del adolescente, ya me está causando un poquito de dolor en el hígado, pedagogía del adulto. Y todavía pedagogía del viejito, ¿no? No, no sé cómo se llame, ¿no? Pero, o sea, digo, por Dios, o sea, y también cualquier cosa que usted necesite, pedagogía hospitalaria, pedagogía carcelaria, pedagogía religiosa, o sea, y entonces, no se han dado cuenta, mucha gente, que todos los seres humanos tenemos diferentes etapas. El doctor Félix Adam, en su libro de 1977 sobre andragogía, lo dijo muy claramente. En ese entonces no existía la palabra ebegogía, que si hay oportunidad lo comentaré en su momento. Pero dijo él, que sea la pedagogía que atienda a los niños y que se extienda hacia los adolescentes. Y que sea la andragogía que atienda a los adultos. O sea, es 1977. Ya llovió, sin embargo, todavía no logramos entender esa parte de que el adulto es otro rollo, ¿no? Es diferente en su forma de trabajo y seguimos todavía ordenándole qué van a hacer, cómo le van a hacer. Yo tuve apenas hace poco, 15 días, terminé una materia de posgrado en una universidad local y cuando le dije a los estudiantes, oigan, ¿cómo quieren que se aborde su materia? ¿Cómo quieren que sean calificados? ¿Qué productos de aprendizaje quieren presentar? Así como bien extrañadas, ¿no? Y a veces lo que sucede, maestra hermana, es que pasan de la sorpresa a una cuestión de libertinaje. Lo voy a explicar. La pedagogía es como tener a alguien encerrado. Vamos a hablar de un borreguito. Lo tienen encerrado. Y entonces llega la andragogía y dice, oye, pues adelante, tú dime cómo quieres trabajar, dime qué productos quieres presentar, cuándo los quieres entregar, cuánto va a valer. Y entonces la gente se desestabiliza. Y entonces, como abrir la puerta a ese borreguito, ¿y qué va a hacer ese borreguito? Pues va a empezar a correr como loco. Si estuvo encerrado no sé cuántos años, va a correr como loco. Y entonces va a llegar al punto de la exageración. Bueno, aquí en los procesos formativos puede llegar, porque me ha tocado ya más de una vez, de que las personas se pueden ir al otro extremo, no de la libertad, sino del libertinaje, ¿no? Entonces empiezan a restar sus intereses en cuestión de participación, en cuestión de sus logros. Eso es algo que sucede porque
Yo al menos lo entiendo, ¿no? Tantos tiempos sujetados, tantos tiempos amarrados, para que de repente ahora que llega Flavio y les dice, pues dígame cómo trabajamos, se pueden pasar a otro extremo sin que se den cuenta, sin mala fe, ¿eh? Pero sí se pueden pasar a otro extremo y tal vez pueden llegar al punto de empezar a denotar cosas que no, están fuera de lo que generalmente se espera dentro de un proceso formativo entre adultos, ¿no? Pero yo sé que es como que hasta que se cansen, ¿no? Van a correr, van a correr. Ah, bueno, entonces en ese momento ya regresan un poco más a la cordura y ya entonces como que empezamos a hacer un trabajo más positivo y propositivo, ¿no? Pero eso sucede, bueno, eso es lo que me ha tocado vivir con respecto a la andragogía y su aplicación incluso en posgrado. Yo lo trabajo con mis estudiantes de ingeniería, yo trabajo en un instituto tecnológico, colaboro con materias de investigación con estudiantes de ingeniería, en este caso tengo estudiantes de primero y de séptimo. Y eso que estoy platicando, pues lo hacemos también ahí, ¿no? Cambiamos el orden de las unidades porque entendemos las cosas diferente, pero todo bajo la idea de que las cosas se toman en decisión entre todos, ¿no? No es de que llego yo y, a ver, ¿saben qué? Vamos a cambiar. No, lo platicamos, yo les explico y si ellos dicen sí, lo aceptamos. Si dicen que no, pues aunque yo entienda que es mejor el proceso, yo respeto la decisión de mis estudiantes en ese sentido. Así es, maestra, un poco diferente, ¿no? Sí, un mucho, créanme, me da toda la lógica porque creo que cuando yo escuchaba algunas de las referencias que notaba y a lo mejor ahorita citar un poquito de dónde sale esto, que ellos proponen, que quieren aprender, que es la idea con la que yo me quedé de la plática que escuchaba justamente, es cierto, es tan cierto porque hasta de manera fisiológica, ya a los 21, 22 años ha terminado la maduración del cerebro. No porque ahí acaben las limitaciones, sino porque ha terminado de manera biológica, ¿no?, este proceso. Entonces, incluso tiendo a hacer esta comparación con los chicos que van a ser maestros de adolescentes, pues, bueno, ustedes van a trabajar con aquellos que están en el proceso de formación, pero no podrían aprender igual ustedes, porque ustedes ya están 19, 22 años, ya van en este proceso, ya tienen la experiencia, los procesos, pero también lo que tienen es ya este camino andado, que como bien dice usted, venimos como de una misma línea todos, en donde hay un programa, pasamos, y no quiero llegar a todos hacemos procesos de enseñanza iguales, no, pero como que sí traemos una línea muy marcada de la actividad que se va a dejar, lo que ellos van a entregar, y como que es una constante. Y me voy a algunas preguntas que tienen por aquí. Primero saludos al maestro Juan, que justamente también es de Oaxaca. Saludos, maestro. Y, pues, no, obviamente los intereses no son los mismos, que pensar que en las edades. Y también está la maestra Vicky, que dice, gracias, estar en el contexto educativo es un reto, estar claros en conceptos educativos y dar respuesta a la diversidad en el tema de inclusión, que creo que también aquí podríamos hablar de este tema de inclusión. Va a ser importante porque estamos hablando de cómo aprenden los adultos, que quizá no nos habían sonado a que no era un proceso inclusivo, cuando sí tiene mucho que ver con un proceso inclusivo. Y también hicieron la pregunta, cómo no es esa misma fuerza coercitiva en todo el sistema educativo, tanto como en la educación infantil como en la educación para adultos, el que enseña no es el que sabe. Sí, no, nos queda claro que es por ahí. Sin embargo, parece que sí hay un rol por ahí de que el que enseña es el que sabe. Así es. Pero citaba usted hoy, quiero citar una idea que puso hoy en la mañana, que justamente en sus redes sociales, algo así como que el que no aprendiera en este modo no va a aprender en ningún momento, o algo como eso, que dije, sí, me queda más que claro. Sí, estoy buscando la frase, porque ya de repente ni me acuerdo de mis frases, pero la que pusimos hoy tiene que ver con solo quien tiene clara la meta en sus estudios sobrevivirá en esta o cualquier otra modalidad, ¿no? Sin embargo, tiene que ver con el plan de vida, ¿no? Los adultos tenemos planes de vida. Si usted le pregunta a un niño, ¿qué quiere ser de grande? Bombero. Bueno, mi tiempo será bombero,
policía, presidente, ¿no? Creo que ahora ya cambiaron ese tipo de respuestas, ¿no? Pero si usted le pregunta al día siguiente al niño qué cosa quiere ser, si ayer le dijo que era bombero, hoy va a ser vaquero. ¿Por qué es su cambio? Pues porque a lo mejor vio una película de alguna de Disney, de donde salga un vaquero y le gustó y ahora quiere ser vaquero, ¿no? O sea, no tiene un plan de vida. Claro, esas preguntas ayudan para que se lo vaya formando el día de mañana, ¿no? Pero un adulto le dice, a ver, ¿qué cosa quiere ser? ¿Bombero? No, no creo que nos conteste eso. O sea, así no sabes que yo tengo bien claro, quiero ser maestro en educación, quiero ser doctor en no sé qué. O sea, ya tiene claro su plan de vida. Y además, sabes que en 5 años yo pretendo, sobre todo a los millennials, y estoy en ese punto porque mis hijos son de repente mis conejillos de Indias, ¿no? Entonces, ellos tienen claro qué van a hacer dentro de 5 años, 10 años. Ellos están planeando, me sorprende, ¿no? Porque en mis tiempos era estudio, me meto al ámbito laboral, el ámbito laboral me va a generar recursos y eso me va a dar posibilidad de ascender en alguna situación de mayor prosperidad económica, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ellos a lo mejor ni siquiera están pensando en generar dinero y están capitalizando ya el dinero que aún que van apenas a generar, pero ya están pensando en su plan de vida, por ejemplo, una casa, un terreno, esto, aquello, bla, bla, bla. Cosas que a lo mejor yo no lo viví tal cual, ¿no? Entonces, me gustan los millennials y me gusta ver qué es lo que hacen, porque creo que esos son los ciudadanos del siglo XXI. Y algo que no nos hemos dado cuenta, muchos facilitadores, docentes, hay una diferencia, pero bueno, voy a intentar que englobarlas. Es de que nosotros nacimos en el siglo XX, fuimos formados para una sociedad del siglo XX, pero ahora estamos colaborando con estudiantes que van a ser ciudadanos del siglo XXI. Ya nacieron en el siglo XXI, son diferentes. Nuestra sociedad ya no existe y la que ellos tienen, pues es muy diferente de la que tenemos, pero nosotros insistimos, insistimos e insistimos de que hacerlos como nos enseñaron a nosotros y como nos educaron a nosotros y todo ese rollo, ¿no? Entonces, desde ahí estamos empezando de diferente manera, digamos, ¿no? Un poquito adverso la situación porque no estamos en el contexto de ellos. Más bien queremos que ellos, que pueden ser 20, 30, 40 estudiantes, se obliguen y se adecúen a mi contexto, ¿no? Un contexto que ya no existe. Entonces, ese es un problema muy serio que hay, porque muchos que están frente al grupo no tienen esa conciencia de que ellos son del siglo XX, ¿no? Un siglo que ya se fue. Y estamos con chamacos del futuro que todavía no existe, ¿no? Entonces ahí hay esa controversia, ¿no? Un poco también que refuerza las ideas. Así es. Totalmente. Doctor, ¿cuáles son los elementos básicos que podemos rescatar como, a ver, la andragogía debe poner el punto en esto, que es lo que la hace diferente a los procesos en los que podríamos enseñar y proponer el aprendizaje en otras etapas? Bueno, hay principios. Me voy a remitir básicamente a dos principios, que son los principios del doctor Félix Adam, que ayudan a democratizar el aula. Un poco lo que ya le comenté con mi experiencia con este grupo de maestría, ¿no? El primer principio del doctor Félix Adam tiene que ver con la horizontalidad. La horizontalidad significa que todos los que estamos en ese proceso formativo nos reconocemos como adultos. Usted es adulto, yo soy adulto, nos reconocemos como adultos. Vamos a tener pequeñas diferencias cuantitativas, por ejemplo, usted es mucho más joven que yo, entonces yo ya tengo un kilometraje recorrido mayor, yo uso lentes, usted quizá no utiliza lentes, tenemos diferencias, ¿no? Sin embargo, sabemos que ambos somos adultos. Y entonces, ese principio de la horizontalidad también implica que todos aprendemos de todos. Ahorita yo estoy hablando, pero yo en cualquier momento me puedo quedar callado y escuchándola a usted desde su área de conocimiento, que también voy a aprender bastante, ¿no? Entonces, eso nos va a permitir compartir conocimientos y enriquecerlos. Yo ya me iría con una idea diferente de cómo, por ejemplo, un aprendizaje que refuerzo el día de hoy es de que el cerebro que dijo usted
Es que el cerebro a los 21 años como que ya está en su plenitud, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo, ¿no? Entonces, eso no lo sabía yo con ciencia cierta, pero ya me lo dijo usted, ya me lo aprendí. Entonces, ya ve, aprendemos todos de todos. Ahorita estoy hablando, pero entonces la horizontalidad implica eso. Pero hay otro principio también muy importante que se llama el principio de participación. La participación implica de que cualquier cosa que tenga que ver con el grupo tomará decisiones al respecto. Todo el grupo, incluyendo el facilitador. Y aquí el facilitador es uno más del grupo. No es de que no, yo soy el facilitador, a mí me tienes que dar mi voto es con más peso. No, nada. Todos somos iguales en ese momento y todos valemos igual en ese momento. Nadie es más que nadie. Entonces, mi voto va a ser uno, igual como el del compañero, la compañera, de todos, ¿no? Y esos dos principios de horizontalidad y participación democratizan el aula. En primer lugar, ya no va a llegar el docente a decir, van a hacer esto y me lo van a entregar a tal fecha y va a ser así, ¿no? Como ha sucedido en los posgrados de siempre. Sino que ellos van a decidir ahora, ¿no? En la andragogía, el mayor experto del aprendizaje de los adultos son los propios adultos. Usted, por ejemplo, si entra en un proceso formativo conmigo y por atención, usted voy a ponerlo al revés mejor. Yo entro a un proceso formativo con usted, ¿no? No le echo ganas, voy cuando quiero, no cumplo con lo que tengo que hacer. Pues obviamente que al final, si usted me pregunta, oye, Flavio, a ver, ¿cómo está tu situación con respecto a tu aprendizaje? Yo diría, ¿sabes qué? No apruebo, porque no le eché ganas, no hice las lecturas que tenía yo que hacer. Entonces, en ese aspecto, yo puedo tomar esa valoración y decir, francamente, no apruebo. Y no porque yo le haya dicho, no apruebo, y usted diga, no, pues qué buena onda, ahora voy a pasarlo con 10 porque tuvo mucha necesidad, no. Si él dice que no aprueba, ¿quién sabe más sobre su aprendizaje? ¿Usted? ¿Yo? No, él, ¿no? Entonces, y ha pasado, tengo registros de personas que me han dicho, ¿sabes qué, Flavio? No apruebo. Y si él lo dice, yo lo respeto, ¿no? Y entonces, pues no aprueba y no aprobó. Entonces, eso es algo que en la andragogía, solamente los que son adultos, que tienen esa capacidad de criticidad, de valorar, de decir, no, ¿sabes qué? La verdad que sí la regué, no hice lo que tenía yo que hacer, no, pues no paso, ¿no? Esas cosas hacen una pequeña gran diferencia. Ahora, otra cosa es que, por ejemplo, cuando estamos en la fase de encuadre en un proceso formativo, la pregunta es que yo le hice a mis estudiantes son las correctas, ¿no? ¿Cómo quieren que abordemos el curso? Pueden trabajar en equipos de uno, en equipos de tres y en equipos de cinco, o sea, de manera individual, en equipos de tres o en equipos de cinco, ¿no? Ellos deciden, ¿eh? Vamos a suponer que en mi grupo se formaron cuatro equipos, ¿no? Se formaron cuatro equipos, entonces el curso va a ser abordado de cuatro maneras diferentes, porque cada equipo va a hacerlo a su manera. O sea, todos van a revisar los contenidos, pero cada quien hizo una propuesta tal vez diferente de cómo va a abordar. Vamos a suponer que su equipo, maestra, decidió hacer un video, decidió hacer porque van a entrevistar a no sé quién, decidió hacer una historieta, decidió, ¿me explico? Entonces, y mi equipo decidió pues hacer un ensayo, ya ve que nos posgrados no fallan los ensayos, entonces voy a hacer un ensayo, voy a hacer un mapa y una presentación, ¿no? O sea, yo lo voy a abordar diferente, a lo mejor hasta más ligero que usted, que su equipo. Pero, pues obviamente los aprendizajes van a ser de diferente tamaño, ¿no? El entrevistar a un experto de la no sé qué, seguramente que va a dar más aprendizajes a que yo me ponga a hacer nada más una presentación y con eso piense yo que ya cumplí con mi deber como estudiante. Porque quitarles el candado de estudiante y ponerles el chip de participante, híjole, cuesta mucho trabajo.
no se dan cuenta, no se logran autorregular, no se logran controlar algunos, y entonces ahí es donde empieza a haber diferentes circunstancias. Pero entonces en el grupo va a haber, dependiendo de la cantidad de equipos, va a ser la cantidad de maneras de abordar una materia, un curso, lo que sea, ¿no? Entonces, esas son diferencias que obviamente no sucederían hacia abajo. O sea, no lo veríamos en la pedagogía, porque no me imagino a un pedagogo decir a sus niños, ¿no? A ver, niños, ¿cómo quieren abordar su materia? El chamaco va así, recreo, ¿no? O sea, a lo mejor 5 veces educación física, ¿no? O sea, no sé, va a estar en otro rollo. Y a lo mejor alguien por ahí dice, oiga, ¿y si hacemos esto? Bueno, si la oyen primero y si después la aceptan, sería fabuloso. Pero va a ser un garbanzo de a libra con respecto a todos los demás que quizá estén en otro rollo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos ese compromiso con nosotros mismos de nuestro aprendizaje, como sería un adulto. Un adulto entra en un proceso formativo, pero porque realmente sabe que ese proceso le va a ayudar para algo más, para ser mejor como profesionista, para ser mejor en su trabajo como operador de algo, o para que pueda estudiar después otra cosa, o como para que yo gane más dinero. O sea, me da diferentes recursos el saber que puedo capitalizar este proceso formativo, ¿no? Entonces, el adulto tiene ese tipo de connotaciones que un niño no lo podría tener, tal vez porque pues no está en el momento para ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, por eso hay diferencias muy fuertes en la andragogía. Y claro, si yo le comparto y le digo que seamos corresponsables del proceso formativo desde sus equipos, pues obviamente hay algo también muy importante que sería la evaluación. En la pedagogía, ¿quién evalúa? ¿Quién pone la calificación? Pues el que está al frente del grupo. Pero en andragogía no. El proceso, como yo decía hace rato, el proceso más importante es la autoevaluación, porque el adulto sabe realmente cómo le fue y qué tanto hizo, ¿no? Entonces hay un proceso de autoevaluación. Luego, si trabajamos en equipo, pues va a haber un proceso de coevaluación. Y si trabaja, y yo, como facilitador del proceso, pues también tendré mi opinión. Pero entonces, con respecto a un producto, vamos a suponer que este sea mi producto. ¿Dónde está mi cámara? Aquí. Este trackball sea mi producto. Entonces, este producto para ser evaluado necesita la autoevaluación del participante, la coevaluación del equipo y mi evaluación unidireccional, así se llama. Entonces, en la suma de esos tres, porque en la fase de encuadre nos ponemos de acuerdo cuánto va a valer el porcentaje de autoevaluación, cuánto es de coevaluación y cuánto de evaluación unidireccional. Entonces, al final, todo el proceso es sometido por los tres. Y es así como conseguimos nosotros no tener cargando sobre nuestros hombros la responsabilidad, porque de repente también me ha pasado, incluso en mi propio doctorado, es de que hay evaluaciones que son desde el hígado, ¿no? Ah, esa alma. Ahora sí, alma, vas a ver, porque me hiciste una pregunta y me dejaste en vergüenza con mis estudiantes porque no supe contestarla, ¿no? Ahora sí, ahí te va, ¿no? O puedo decir, ¿no? Ay, esa alma, qué buena onda, el otro día ni un refresco tenía y ella me trajo un jugo. Ah, perfecto, o sea, ¿te explico? Entonces, a veces la parte subjetiva que está representada por el hígado o por el corazón puede tener una tergiversación de una evaluación objetiva, ¿no? Cuando lo ideal es que seamos lo más objetivos posibles. Y entonces, cuando usted me pregunte, oye, Flavio, ¿cómo es que saqué 8? Y yo le pueda contestar, mire, sacó 8 por esto, esto, esto y aquello. No le puedo decir, no, pues porque me dio la gana, ¿no? ¿Me cae usted mal o me cae bien? No sé, dependiendo de qué tanto signifique un 8 para una persona. Entonces, esa es la parte que hacen diferente la andragogía. Y entonces, el doctor Félix Adam, que defendía todo esto, no sabía que tenía el enemigo en casa. Su cuñado, el profesor Faustino Rodríguez Bauza, un día dijo: los adolescentes no son adultos para ser atendidos por la andragogía, pero tampoco son niños para ser atendidos por la pedagogía. Y entonces él acuñó la palabra ebegogía.
Él propuso que si no existía esa ciencia, que se creara una ciencia que atienda al adolescente de acuerdo a sus propias características. Y si nos metemos a estudiar todo lo que tiene que ver con la adolescencia, pues usted es conocedora y experta de ese tipo de temas, seguramente que nos veríamos que hay un mundo aparte, ¿no? O sea, es un mundo realmente diferente al adulto y diferente a los niños. Entonces, todas esas ideas refuerzan el uso de la andragogía para los adultos. Entonces, hay un término que el doctor Félix Adam, en la página 42 de su libro, no sé por qué me quedé con ese número, dijo que existiera algo que se llama antropogogía. La antropogogía es la ciencia del ser humano en su proceso integral de formación. Y entonces, y está limitada por las diferentes etapas del ser humano. Entonces, si es niño, pedagogía. Si es adolescente, pues pedagogía. Si es adulto, andragogía, ¿no? Eso que se conoce como antropogogía por parte del doctor Félix Adam, después, años, muchos después, se conoció como ciencias agógicas. Las ciencias agógicas son eso, un conjunto de ciencias educativas especializadas que atienden al ser humano de acuerdo al momento psicobiológico que tenga en su ciclo vital, ¿no? Niño, igual así en la misma repartición. Así es, maestra. Creo que más que pertinente, iba a puntualizar eso, le quería pedir justo que nos compartiera estas ciencias agógicas en donde no terminamos de hacer este proceso y no, creo que la invitación no es a verlo lo creo o no lo creo, creo que hay muchas bases para darle fuerza a este proceso, los diferentes procesos, si no es lo mismo, como decían, ¿cómo piensan? Pues tampoco es lo mismo ni siquiera físicamente un niño, un adolescente y un adulto. Así es. Eso podría reforzar, creo que es de lo más fuerte. Y si llevamos un desarrollo corporal diferente y nos vemos diferente, obviamente lo que está sucediendo aquí, cómo aprendemos, además de todo lo que traemos como experiencias que nos pueden permitir asimilar de manera distinta, resolver de manera distinta y responder de manera distinta a diferentes procesos, no podríamos o no deberíamos estar en los mismos caminos o las mismas propuestas de formación. Creo que esto nos da mucho a reflexionar a los que somos docentes y a los que podemos estar en diferentes niveles educativos para trabajar con un poquito de más empuje en hacer propuestas de acuerdo a la etapa en la que se atiende, pero también me queda claro que tenemos que conocer para poder desarrollarlo, ¿no? La invitación es a eso, a conocer este espacio. Y bueno, una gran ventana creo que es este libro justamente el que usted escribió de andragogía. No sé si nos pudiera practicar un poquito de esa andragogía, procesos formativos entre adultos, el libro. Sí, es este libro. Ese libro, mire usted qué tanto estuvo tocando puertas este pobre libro. En Editorial Trillas me dijeron, te lo publicamos, pero cambia el nombre. No nos gusta eso de andragogía, ponle educación para adultos. Y dije, no, estaría yo dándoles la espalda a todo lo que estoy proponiendo en el libro, ¿no? Y me quedé sin que Trillas me lo publicara. Alfa Omega me dijo, ¿y lo estás trabajando con alguien? Sí, tengo dos andragogos venezolanos. Nada más escuchaba una palabra venezolanos y la persona que me estaba atendiendo se puso como loco. No, no queremos nada con venezolanos, bla, 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 bla. Terrible se puso la persona. Y entonces aquí localmente fui a tocar puertas a mi tecnológico. Bueno, para qué le platico la historia, pero la respuesta fue no. Fui a donde estudié mi doctorado, pues también la respuesta fue no. Fui a donde trabajaba yo localmente y también la respuesta fue no. Y una gran amiga, colega, vecina de cubículo, me dijo, oye, pues lo publicamos, pues ¿cuánto saldrá? Y gracias a su confianza, la maestra Dalma López, gracias a su confianza, este libro se publicó. En el 2015 tuve oportunidad de ir a Venezuela a conocer justamente a dos andragogos, al doctor Manuel Castro Pereira y al doctor Adolfo Alcalá, que ya los había yo citado. O sea, yo los conocía por sus obras, pero cuando los conocí físicamente, fue un encuentro con dos seres humanos de una calidad humana tremenda. La verdad que mis respetos para ellos.
Y entonces, pues yo no supe, pero creo que desde el encuentro con el rector Manuel Castro Pereira de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, y que vio su artículo, bueno, su capítulo, vio el libro, todo, fue él, ya después me enteré años después, de que fue él quien hizo todo el trabajo del aniversario de una universidad de Panamá, y él fue quien nos entrevistó, escuchando nuestras ponencias, y él fue quien decidió a quién sí y a quién no darles el doctor honoris causa, ¿no? Yo, pues, pasé la prueba, tengo entendido, por eso me dieron ese título ese día. Pero realmente, ese libro, yo fui a Panamá porque este libro, ¿dónde está la cámara? Aquí. Ahí está. Yo fui a Panamá porque este libro, la invitación decía muy claramente: lo invitamos al 30º aniversario de tal universidad de Panamá, porque se le otorgó el premio Dr. Félix Adam por sus aportaciones a la andragogía, por su libro, bla, bla, bla. Dije, ay, esos tipos, ¿cómo se enteraron de mi libro? Dije, yo no. A Panamá no era común. Sí pasaba yo por ahí, pero nunca me había yo bajado ahí, ¿no? Entonces, y así fue, yo fui por el premio. Yo dije, no, yo sí voy por el premio, le dije a un amigo, me acuerdo. Yo sí voy por el premio. Yo llegué el día de la ceremonia y me esperé al día siguiente para retirarme. O sea que nada más fui a recoger el premio, según yo, y me traje doble premio, ¿no? O sea, qué sorpresa para mí tan agradable de recibir el premio y todavía el doctor honoris causa, ¿no? Y todo por este libro, ¿no? O sea, por estas aportaciones. Y yo dije, no, pues, qué pena. Yo lo pensé, obviamente, qué orgullo para mí, ¿no? Pero qué pena que muchas universidades locales no hayan creído en esta obra, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, en mi plantel no hay ningún libro que tenga un reconocimiento internacional por sus aportaciones, ¿no? Entonces, ese libro, yo cuando lo empecé a armar, pues empecé a darme cuenta, primero cuando empecé a hacer mi tesis, perdón, con paréntesis, pues me decían, oye, ¿a poco con un libro vas a hacer tu tesis, ¿no? Porque nada más había un libro de andragogía a nivel internacional, que es el libro de andragogía del, bueno, no lo tengo aquí a la mano, del doctor Knowles, y que Oxford Press lo publica y lo distribuye en toda Iberoamérica. Entonces, era el único libro que había, ¿eh? Y pues era, pues, mi única referencia, ¿no? Pero miren, se fueron dando las cosas a partir de unos trabajos que encontré del doctor Félix Adam en Pátzcuaro, Michoacán, en el CREFAL de Pátzcuaro, Michoacán. Encontré otros libros en Argentina y empecé a rastrear por todos lados. Cuando me di cuenta, tenía yo una abundancia de información, y creo que la mayor aventura y gane de todo esto fue haber conocido al doctor Adolfo Alcalá, que durante, ¿qué sería?, unos 5 meses, cada semana le hablaba yo por teléfono, y eran clases particulares para mí prácticamente, ¿no? Me hacía ajustes, oye, mira, esto mejor llámalo de esta manera, esto así, esto ya. Entonces fue una persona tan accesible conmigo que un día le dije, oiga, lástima que no está usted en Oaxaca. Dice, ¿por qué? Dije, porque aquí en Oaxaca las personas mayores y de mucho respeto le decimos tío, aunque no lo sean consanguíneo, ¿no? Dije, entonces yo le diría tío. Me acuerdo que él se sonrió. 8 días después que vuelvo a hacer mi llamada, me contesta una mujer. Dije, oiga, buenos días, habla Flavio Castillo de México. Quiero hablar con el doctor Adolfo Alcalá. Sobrino, me dijo, yo soy la esposa de Adolfo. Entonces la tía Maru fue quien me dio la bienvenida a la familia, y desde entonces pues son mis tíos. Y yo soy el sobrino descarriado a veces, pero que pues obviamente está en contacto con ellos lo más que se puede, porque lamentablemente las comunicaciones para allá son un poco difíciles. Pero este libro entonces fue la suma de una idea general, y yo, por ejemplo, me di cuenta que había cosas. No sé si has escuchado que de repente, por ejemplo, dicen pedagogía, ciencia y arte de no sé qué cosa, ¿no? Y de repente a veces no nos preguntamos qué significa eso de arte, ¿no? Bueno, ese arte es más o menos como las convocatorias de los torneos de básquetbol que ponen en los pueblitos, donde dice hasta el final, y todo lo que no diga en esta convocatoria lo resolverá el comité, ¿no? Entonces, el arte es, en cualquier ciencia, y lo diga así,
pedagogía, didáctica, generalmente dice ciencia y arte, ¿no? Bueno, el arte es como decir lo que usted sabe hacer, ¿no? Dentro de esa posibilidad, ¿no? Entonces yo me di cuenta que el arte en la andragogía estaba en posibilidad de ser sistematizada. Entonces yo metí mi cuchara y empecé a sistematizar la praxis andragógica como para hacerla más asequible, poderla compartir con más personas y no fuera desde la experiencia de cada quien, ¿no? Como, pues tópate con la pared tú y a ver cómo le haces. No, sino que fuera algo así, un proceso más estable. El contrato de aprendizaje que yo conocí, que es un documento muy importante en andragogía, me di cuenta que eran como los contratos de arrendamiento, ¿no? Que yo, fulano, que se conoce como el arrendador y el otro como el arrendatario, o sea, no, era así muy complicado. Entonces yo dije, no, no, espérame, esto tiene que ser más práctico. Y entonces, después de cinco versiones de mi contrato de aprendizaje, ya quedó más pulido, ya quedó más práctico. Antes se llevaba mucho tiempo en elaborarlo, ya después es algo muy sencillo de hacer. Y todo para hacer más práctico, más pragmático, como dicen algunos, todo este proceso de echar a andar la andragogía con los adultos en cualquier proceso formativo. Entonces, eso creo que fue lo que valió de este libro. Cuando yo creo que el doctor Pereira lo vio y seguramente que haber visto cosas que todavía no se hacían allá en Venezuela, pues me dieron la oportunidad de ser candidato para ese premio, ¿no? Entonces fue algo muy bonito. Ese libro es la primera edición. Ya después, 2018 me parece, saqué, ay, ¿dónde está mi cámara? Aquí. Esa es la segunda edición y pues obviamente ya empecé a mejorar cosas, ¿no? Este libro fue bautizado el 25 de abril del 2018. Hay una ceremonia, así como hay las presentaciones muy comunes de los libros. En Venezuela me tocó conocer la ceremonia de bautizo de los libros. Entonces a los libros se consiguen padrinos, igual, usted escoge quiénes, y uno de ellos va a hablar sobre el libro. Y los dos, lo que van a hacer es que van a tener el libro, a ver si se ve aquí, el libro abierto, y entonces le van a echar pétalos en lugar de echarle agua, ¿no? Le echan pétalos de una flor, rosas, generalmente pétalos de rosa, y entonces a mí me gustó y lo adopté. Mis libros son bautizados en esa simbología y además presentados en su momento. Entonces, pues está ese de andragogía, está este otro que es el de Doctor Félix Adam. Hice una recopilación de lo más importante. Dije yo, que no se quede en mí los temas más importantes del doctor Félix Adam. Lo recopilé en el libro que le acabo de mostrar. Y este libro, desde que yo obtuve el premio Félix Adam, me hice a propósito, yo lo reclamé ese día, me acuerdo en esa sala, estaba la hija del doctor Félix Adam, y le decía yo que cómo era posible que después de treinta y tantos años no conocieran la trayectoria del doctor Félix Adam y sus aportaciones. Un educador de clase mundial tuvo el premio de alfabetización mundial, no sé si Freire lo tuvo, pero ese señor sí lo tuvo, tuvo chorrocientos de doctor honoris causa. Fundó chorrocientas de universidades en diferentes países. Entonces, a mí se me hacía como una pena que nada más así tuviéramos al doctor Félix Adam, como que nadie lo viera, ¿no? Y entonces yo dije, no. Y entonces recopilé lo más importante de sus obras, que a mí me nutrieron en mi fundamento teórico, y entonces dije, voy a compartirlo. Y así es como surgieron los libros. Ninguno de mis libros ha tenido el sentido de como de generar ingresos, así como hacerme rico con millonario con no, al contrario, yo soy de la idea que un libro si no tiene lectores no sirve, ¿no? Y yo estoy ahorita en un proceso de ver si la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde mi obra ha sido recibida y que ha sido utilizada, pues donarles los derechos de estos libros para el bien de
pues del pueblo guatemalteco, de las personas que estudian. Ahí hay maestrías que tienen que ver con andragogía. Entonces, una de ellas tomó mis libros casi como, pues no como libros de texto, pero sí como libros de consulta importante. Entonces, es una forma de corresponderles a ellos, porque aquí en México, pues por eso cuando me invitan, yo luego, luego digo que sí, es muy difícil, es más fácil a veces hablarle a otras gentes en otros países que hacerlo con los propios. Y estoy hablando nacional, no me enfoco en el ámbito local porque es un poco más complicado, pero al menos nacionalmente puedo decir que soy quizá el único andragogo a nivel nacional que tenemos. Y ya en el 2016 me estaba yo despidiendo de este mundo con un infarto que tuve. Y entonces, pues, como sigo dando guerra por aquí, dije, no, yo tengo que fomentar esto y seguir hablando de esto, pues hasta que la gente, yo me canse o que la gente ya me entienda, ¿no? Entonces, esa es la intención. Ahorita que viene, que ha estado lo de la pandemia, yo he dicho que es el mejor momento para tomar ya en cuenta la andragogía, para que cuando estemos frente a nuestros estudiantes, no caigamos a lo que hacíamos antes de la pandemia, ¿no? Porque muchos van a hacer eso, ¿no? Ah, ya quiero a mis estudiantes, ya quiero mi universidad. Y ese día que van a estar con ellos, ¿qué van a hacer? Los van a regañar, les van a dejar tarea, van a correr a uno por travieso, o sea, van a hacer lo mismo que hacían antes. Y va a ser muy penoso. La idea es de que cambiemos, ¿no? Cambiemos ideas, hagamos cosas diferentes, digan, órale, mira a este maestro, no queda como lo pintaron, ahora es muy diferente. O sea, eso sería lo padre. Un encuentro con estudiantes, con profesores, 2020.5, ¿no? O sea, algo diferente, ¿no? Y que pues los sorprendamos utilizando diferentes maneras. La andragogía es una ciencia que está al nivel de la pedagogía. Entonces, algunos decían, no, es que se deriva de la pedagogía. Mira, no me pongo a discutir con las personas, pero sí les fundamento. Pero hay algo en común que es la didáctica. Tenemos una didáctica que es de uso andragógico, puede ser utilizado también por la pedagogía, por eso no digo que es andragógico, ¿no? Sino que es de uso andragógico, donde hay técnicas, hay metodologías que podemos utilizar. El fin de la andragogía es la autorrealización de los participantes. O sea, yo voy a hacer todo lo posible por proveerle los recursos necesarios durante mi proceso formativo que coincidamos para que usted se autorrealice. No voy a provocar, como sucede con la pedagogía, un punto de dependencia, ¿no? Y entonces, ¿cómo se nota cuando están muy clavados con la pedagogía? Le decimos al estudiante, bueno, mira, aquí está tu retroalimentación, corrígelo. Y lo primero, déjenme buscarme una hojita aquí en la mano. Lo primero que hace el estudiante es que nada más escribe un renglón y va con uno. Oiga, profe, ¿así es? ¿Está bien? ¿Voy bien? O sea, ese punto de aceptación que busca el estudiante adulto, bueno, participante para la andragogía, estudiante para la pedagogía, ese punto genera una dependencia, ¿no? Como diciendo, si tú me dices que está bien, voy bien. Pero si tú me dices que estoy mal, pues yo voy a aceptar que estoy mal. O sea, ¿dónde está mi capacidad? ¿Dónde puedo yo discernir si, si me estoy apegando a lo que me están pidiendo o necesito fuerza, alguien que me esté empujando? Porque el introyecto que se forma desde temprana edad, que le dije que le llamo status quo, pues provoca esto, ¿no? Y yo lo entiendo, o sea, no me molesta que mis estudiantes, cuando pasan a ser participantes, tengamos ese pequeño procesillo natural de saber que se están quitando en ese momento una carga que han cargado por no sé cuántos años de licenciatura, más los años que yo me encuentre de ellos en posgrado, de andarlo cargando aquí porque saben que es lo único que hay, ¿no? Entonces sé que existe fricciones, es natural, pero pues la idea es que ellos entiendan que tienen su capacidad de discernimiento tremendo. Y no necesitan de uno. Y uno sí tiene que ponerse pilas porque en verdad no lo necesitan para aprender ellos. Ellos pueden aprender, ¿no? Solitos, ¿no? En verdad, pero como lamentablemente la pedagogía ha hecho ese introyecto, pues de repente se justifican muchos de esa manera.
Pues bueno, no sé si me salí otra vez, maestra Alma. De repente siento que hablo de más, pero No, bueno. no, la verdad es que es un gran tema. Yo les invitaría de verdad a consultarlo. Aquí no podemos ponerlo todo porque a mí, digo, lo escuché poco y de ahí despertaron diferentes dudas, diferentes inquietudes y muchos de decir, ajá, pero para el proceso reflexivo, pero reflexivo como profesional y decir, bueno, ¿qué creemos que tenemos que conocer? Pero creo que podríamos rescatar y ya tendría usted, y la invitación es de verdad a que entre más a este tema como profesionales, como docentes, como estudiantes de cualquier proceso formativo profesional, para que le eche un ojito a esto del contrato de aprendizaje, justamente que a mí me parece una muy, muy buena propuesta, pero es un reto porque además es un salto a los procesos de autogestión, me parece que también es por ahí, Sí. pero muy, muy pertinente esto del contrato. Y otra cosa que marca usted también muy bien, lo de que no es aprendizaje para adultos, enseñanza para adultos, sino entre adultos, ¿no? Claro. ¿Qué es esto del entre adultos? Que se me hace que es justamente a lo de lo horizontal que marcaba hace ratito como Sí. uno de los principios. Sí, de hecho, ese es un cambio que yo propuse porque muchos hablan de educación para adultos, ¿no? Como si yo no lo fuera, pues, ¿no? No, yo también lo soy, pues, ¿no? Sucederá algún momento, porque ya ha pasado, de que niños puedan ser en su momento facilitadores de cursos de adultos. Eso sí puede suceder, porque con tanta tecnología los niños aprenden más allá del TikTok, que dicen algunos, ¿no? Entonces nos van a enseñar muchas cosas y entonces a lo mejor ahí sí va a haber un poquito de ajustar algunas cosas. Yo no lo he visto, ¿no? Pero no me cierro a decir, no, no, jamás, no, al contrario, ojalá que suceda, porque eso también nos da oportunidad de dar otro brinco en explicaciones y en cosas que hasta el momento pues no han sucedido, ¿no? Entonces, pero yo creo que va a haber un momento en que los niños ahora sean facilitadores de adultos, en algunas cosas, quizá no en todo, pero sí en algunas cosas, ¿no? Con estos niños superdotados como el que está en la UNAM y está en otros lados, pues digo, me ponen a uno de esos chamaquitos de superdotados de 10, 12 años, algunos van a llegar a la pose clásica de decir, pero ¿qué me va a enseñar este niño? ¿No? Porque así somos los adultos también. Pero si estamos con un poquito de mente abierta y con esa humildad que es un requisito indispensable para aprender, pues seguramente que estaremos en la expectativa de qué va a pasar, ¿no? Con ese niño ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que espero que suceda alguna vez. Y Muy bien. bueno, le dejo aquí algunos comentarios. Erika nos dijo excelente información. Roberto Flores Toledo, saludos, doctor Flavio, gran amigo, excelente persona. Están pendientes unos mates, dice por ahí. Enrique Montejo, gracias. Roberto Flores Toledo nos pone que en el libro de andragogía explica la diferencia entre pedagogía y andragogía, que ahí lo Sí. explica perfectamente. Y Petroski Malatesta nos pone, ¿de qué editorial es su libro? Muy bien, la primera vez que publicamos el libro fue en Carteles Editores. Sin embargo, ya a partir de ahí empezamos a caminar bajo un proceso que se llama de impresión bajo demanda. Entonces, este tipo de situaciones permiten en su momento tener un mejor aprovechamiento de los recursos. Porque un libro, ahorita, por ejemplo, en un tiraje de 1,000, viene saliendo como en 65,000 pesos, 70,000 pesos. Y ese libro para que se desplace, pues lamentablemente no se desplaza tan rápido como uno quisiera. Entonces, eso va a tardar meses, años en su momento. Entonces, bajo el concepto de impresión bajo demanda, favorece la cuestión de la impresión porque sacamos pequeños lotes. Yo produzco más o menos dos, tres libros al año. Excepto el año pasado que nada más hice uno, reconozco que estuve de flojo, pero en este año he estado con muchas ganas, entonces en este año saqué una novela que se llama Alesia, un ángel con alas rotas, saqué un manual de organizadores gráficos con un organizador gráfico que inventé el año pasado, saqué el libro de gerontagogía, que a ver si hay un día la oportunidad de platicar de él, que tiene que ver con la intervención educativa con adultos mayores. Y estoy ahorita con un tema entre manos que va a ser así medio raro, pero que espero sea de aceptación también. Es una novela con temas así medio raros, pero bueno, es parte de mis demonios que ando cargando de repente en la cabeza.
Excelente, doctor. Entonces, imagínese publicar 3 libros al año de a 65 mil pesos por publicación. Ya necesitaría yo una bodega especial para tener todos mis libros, y se amortiza el dinero ahí. O sea, la verdad que es una amortización de Claro. dinero mientras se logra sacar los libros, ¿no? Y más o menos que con esto de la pandemia, imagínese, todavía peor, ¿no? Entonces, por eso es de que yo opté por hacer esta cuestión. Estoy en gestión para poder, bueno, mi deseo máximo es tener una editorial para promover el talento joven y orientarlos, porque de repente las grandes editoriales, híjole, cuando nos damos cuenta ya no somos autores de libros, sino trabajadores de ellos, ¿no? Entonces, yo he sido un poco rebelde en ese sentido. El libro de andragogía, por ejemplo, me lo pidió Pearson en algún momento. Ya cuando empecé a hacer cuentas y todo, dije, no, o sea, la verdad que prefiero regalarlo incluso, ¿no? Por eso, ahora esa idea se reforzó en esos tiempos y voy a hacer un regalote a la Universidad de San Carlos. Espero que me lo reciba. Yo espero que sí. Y compartir algo de alguien, de un mexicano, hacia un país hermano, pues que donde tuve frutos en su momento con mis obras. Claro, Así doctor. es. Pues de verdad Pero, que le sí. refrendo esta parte, para poder ubicar su libro, para poder obtenerlo, sería el contacto directo con usted. Entonces. Sí, de hecho, eso sería lo que sucedería. He estado viendo algunas alternativas. Hay un libro que no lo he mencionado, que es el de Begojía. No sé por qué no lo tengo aquí a la mano. Aquí está. Este libro de Begojía que le voy a mostrar, es el único libro a nivel mundial que existe sobre el tema. Y además, con ideas muy compatibles con lo que el profesor Faustino Rodríguez Bauza tenía en su momento sobre el tema y que jamás desarrolló. Entonces, ese libro lo pienso donar. Sin embargo, hoy tuve una conferencia de un colega con nosotros y él me dejó abierta esa posibilidad de cómo hacer una publicación en línea, que cualquiera lo pueda acceder, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, en eso voy a estar trabajando. Tengo informáticos muy cercanos. Voy a ver si convenzo a uno para que me ayude a hacer este proyecto. Y podamos empezar a hacer publicaciones de ese tipo para que el público los lea. Tengo un libro de técnicas de estudio, tengo 24 libros, Almita. Entonces, pues la idea es de que alguien lo lea y le sirva, ¿no? Entonces, quiero poner muchos libros, pero ¿sabe qué es lo que pasa y que me he detenido? El problema ha sido, y lo voy a decir con todas las letras, el problema ha sido la cuestión del plagio. Tenemos poca cultura en el trabajo ético de los materiales de gente ajena, y entonces de repente ya se empieza a hacer cosas ahí. Entonces, mi intención es compartirlos, pero que sea sanamente, que sea con reglas sanas de convivencia, digamos, en el manejo del material, y lo puedan en su momento acceder para consulta, a disposición de todos. Ese es mi sueño, espero realizarlo todavía. Ojalá, doctor, porque esto además va a beneficiarnos a muchos por el conocimiento, porque es conocimiento que se comparte, porque además usted es un especialista en el tema y además de ser un especialista en el tema, de verdad que aquí me gusta mucho reconocer la gente que está haciendo las cosas, que está haciendo las cosas Gracias. bien, porque son un orgullo. Y podemos decir cuando tenemos a alguien, bueno, viene y nos comparte lo que hace porque es un experto. Y eso ya no es, ya es un orgullo, sea de donde sea, porque le decía yo a alguna maestra de España, la verdad es que lo que tú hagas por un niño, no sé si ese niño va a coincidir después conmigo o con alguien de mi familia o algo. Y la verdad es que todos hacemos parte de una misma sociedad y también si eso es un orgullo lo que hacen en otros lados, es mucho más orgullo el que usted sea mexicano y que de verdad esté representándonos en este tema y Muchas haga gracias. el compartir el conocimiento y haga por llegar, porque también, como bien lo dice, es importante que los lean, es importante que llegue y que cada uno de nosotros pueda acceder a ello a partir de una charla, a partir de una conferencia. Yo espero que pueda volverse a repetir este curso que tuvo recientemente de andragogía, que me parece que ya no Sí. daba el tiempo para poder tenerlo nuevamente, pero yo espero que se pueda tener la oportunidad otra vez.
En enero lo vamos a repetir. Es un curso abierto, en línea, y que va a permitir en su momento, que quien quiera. La vez pasada tuve como a 70 participantes de diferentes países y bueno, yo en enero pretendo repetirlo y con las mismas condiciones, o sea, que sea gratuito. Ya quien quiso al final, pagó un dinero por la constancia, ¿no? Una constancia que fue verificada en cuestión de conocimientos. Pero quien diga, no, sabes que yo nada más quiero saber qué cosa es esto, puede entrar con toda la confianza del mundo, va a ser gratuito. Y si usted me lo permite, pues ya le tocaré la puerta para que me permita promoverlo e invitar a su público que se interese en la andragogía. Pues ya de aquí a enero ya no falta mucho. Lo voy a preparar mejor para que sea más agradable para todos, ¿no? Por También supuesto. quería mencionar que en mi canal de YouTube, así como Flavio de Jesús Castillo Silva, completo mi nombre, pueden en su momento, ahí hay muchas, muchos videos, hay conferencias, varias cosas hay ahí, así que siéntanse en la libertad de andar por mi canal con toda confianza. Y ya de alguna forma voy a poner ahí un pequeño videíto. Tengo grupos de WhatsApp, tengo tres grupos de WhatsApp con colegas de casi toda América Latina que hemos compartido material. Entonces, en este año, me parece que en este año, mayo, me parece de este año, abrí 14 libros para todos los colegas que estaban ahí, ¿no? A ver, pues ahí les va un enlace de Google Drive para que descarguen estos libros de mi autoría, ¿no? Entonces, 14 libros fueron compartidos. Vuelvo a insistir, o sea, no tengo esa cuestión de no, que paguen, no, o sea, no, al contrario, que los lean, ¿no? Que los descarguen, que los abran, que los lean, que los critiquen, que externen sus dudas. Pues mientras tengamos la oportunidad de estar compartiendo, con todo gusto lo haré, ¿no? Pues muchas, muchas gracias. Mire, Leti también comentó y coincidimos totalmente. La verdad es que es un orgullo. Bueno, ahí nos pone que sea oaxaqueño. Soy guajarocho. y lo que está haciendo, felicidades por tus logros y que sigan muchos éxitos más, Ah, doctor. muchas gracias. De verdad coincidimos. Es un honor tenerlo como mexicano representante en este tema. Es un honor lo que está haciendo y compartiendo su conocimiento y además tenerlo en el espacio de aprendiz, que este espacio es suyo, doctor. Cuando usted quiera, aquí está el Muchas espacio para gracias. usted y los Le invitamos agradezco muchísimo. a que se den la vuelta por el canal del doctor Flavio de Jesús Castillo Silva para que, si están interesados sobre el tema, que vamos hacia un proceso autogestivo. Si ya nos Claro. interesó, si ya entramos en este proceso de duda, bueno, pues hay que hacer una revisión de lo que más nos interesa, poder generar algo más, porque al final creo que va a contribuir para nosotros y para una sociedad en general. Así es que muchísimas gracias, doctor, por su tiempo en este espacio, gracias por habernos Sus acompañado y órdenes. por estar abriendo el mes de noviembre con nosotros y ya estaremos pendientes de cursos de los diferentes espacios de formación que tengas para promoverlos aquí con la comunidad aprendiz. Muchas gracias, pues agradezco la invitación y estoy a sus órdenes para cuando haya otra oportunidad, con gusto estaremos compartiendo con usted. Ha sido un Gracias, placer, doctor. Que ha sido tenga un una placer. excelente noche. Yo lo despido. Igualmente, buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Comunidad Aprendiz, muchas gracias por haber estado en este espacio. Gracias por permanecer en el espacio. La verdad es que tuvimos mucha gente aquí conectada en vivo. Siempre la invitación será a que usted sea parte de estas charlas, porque los invitados que están aquí llegan para compartir su conocimiento. Hoy tomamos una vez más el rol de aprendiz. Creo que cada vez tenemos más temáticas, más cosas que compartir. Por eso le decía yo al principio del programa, elegir de repente el tema que es más pertinente, pues creo que lo pertinente es que sepamos que hay muchas temáticas de las cuales aprender, ponernos en este espacio de aprendices, considerar que es la mejor forma en la que podemos formarnos, abrirnos al conocimiento y bueno, es el honor de tener a cada uno de nuestros invitados. Y bueno, pues también la invitación es a que el día de mañana esté con nosotros, porque mañana tenemos un programa que teníamos pendiente con el psicólogo Ricardo Román Sánchez Cristina, quien va a estar con nosotros hablando sobre qué son los problemas de aprendizaje. No se lo pierda, por favor. ¿Qué son los problemas de aprendizaje? Es una charla que vamos a tener mañana con Ricardo Román Sánchez Cristina. Y si tiene usted algo que comentarnos, compártalo en el espacio. Este espacio es de usted para que usted
acuérdense que es la vinculación con ellos, porque todos queremos aprender y esa es la invitación. Que vengamos a aprender y que sea usted parte de esta comunidad de aprendiz. Usted no nos siga, usted forme parte de esta comunidad de aprendiz. Yo soy Alma Lorena, muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y yo lo espero mañana a las 6 de la tarde con el psicólogo Ricardo Sánchez. Gracias.